Esta mañana la Cancillería del presidente electo Andrés Manuel López Obrador desmintió a la agencia AFP sobre que el presidente de China vendría a la toma de posesión el 1 de diciembre. No te pierdas cuando tomará posesión el nuevo presidente de México. La agencia había informado que el presidente chino Xi Jinping viajaría a la Ciudad de México para asistir el próximo sábado a la investidura de AMLO, sin embargo, esto fue desmentido a primera hora del día. Te recomendamos conoce los cambios que prometió AMLO si llegaba a la presidencia. Por su parte, la embajada de China también desmintió a la AFP y reiteró lo antes dicho por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien había revelado que en lugar del mandatario chino, vendría la vicepresidenta Shen Yueyue.